sirenas y sirenos, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Lolo Love. Y bueno, en este video te voy a estar enseñando cómo hacer este peinado como estilo Old Hollywood, pin-up clásico. Muy bonito y muy muy fácil de hacer. Si estás interesado en cómo obtener este peinado, nomás sigue viendo. Bueno, vamos a comenzar. Sirenitas, primero les voy a mostrar cómo teñí mis extensiones. Y aquí voy a estar utilizando estas de la marca Bellamy. Estas son de 220 gramos 22 pulgadas en el color Ash Blonde número 60. Para el tinte voy a estar mezclando este de la marca Splat en el color Blue Envy y I Am Bright en el color Teal y mezclemos muy bien. Ahora voy a aplicar un poquito de acondicionador y aquí estoy utilizando este de Herbal Essences y se llama Moroccan Shine y lo mezclamos muy bien. Cepille las extensiones con mucho cuidado y empecemos a pintar. Estas extensiones de cabello son 100% cabello humano. Las puedes teñir, las puedes ondular, las puedes alaciar y estilar como si fuera tu propio cabello. Voy a dejar procesar el tinte por una hora y luego voy a lavar las extensiones con un shampoo y un acondicionador regular. Para ahorrar un poquito de tiempo ya me puse las extensiones, pero si quieres ver un video en cómo aplicarlas, aquí te voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción. Para dar un poco de volumen voy a aplicar este producto y lo vamos a aplicar en la raíz y eso también va a ayudar a absorber cualquier exceso de grasa para darle una textura instantánea. Para proteger el cabello del calor voy a aplicar un protector en todo el cabello y lo vamos a cepillar gentilmente. Ya que las puntas de mi cabello tienden a ser un poco más secas, voy a aplicar este aceite que se llama Invisible Oil. Me encanta este producto porque literalmente es invisible como el nombre lo dice, porque no deja el cabello grasoso. Bueno, vamos a empezar dividiendo el cabello por la mitad. Agarrando pequeñas secciones de la parte de atrás, como de una pulgada. Voy a estar rizando mi cabello con esas pinzas de Bellamy de 32 milímetros. Vamos a rizar el cabello para que los rizos salgan en dirección opuesta de la cara. Lo dejamos por unos 10 segundos y luego voy a liberar el rizo en mi mano hasta que se enfríe. Esto ayudará a que los rizos duren mucho más. La sección de enfrente la voy a estar rizando hacia adentro para darle forma al rostro. Esta pinza crea rulos muy muy bonitos. Y bueno, ahora vamos a pasar al otro lado del cabello, enrizando la parte de atrás con rulos en dirección opuesta del rostro. Y la sección de enfrente la vamos a enrizar hacia adentro. Sirenitas, aquí en los comentarios díganme si les gustó este color de cabello, porque muchos de ustedes me han estado preguntando que qué color tengo, así es que por eso decidí enseñarles el tinte que estoy utilizando actualmente. Voy a separar los rizos con mis dedos y luego los voy a fijar con un hairspray de acabado ligero. Ahora vamos a pasar con el copete o el fleco. Voy a aplicar hairspray en la raíz y voy a estar utilizando un peine con dientes chicos para dar volumen. Cepilla la capa superior suavemente para alisarla un poco. Y por último con las puntas le voy a dar forma como de un círculo como tal y lo vamos a asegurar con un pasador. ¡Y listo! Sirenitas, si les gustan este tipo de videos déjenmelo saber en los comentarios. Bueno mis sirenas, espero que este video les haya gustado mucho y si les gustó ya saben qué hacer, no se les olvide darme un pulgarcito, que la verdad que me ayudan pero muchísimo si me dan esos pulgarcitos, así es que dedito arriba. Y tampoco se te olvide suscribirte a mi canal que es gratis, aquí en este botoncito rojito, suscríbete para que te conviertas en una de mis sirenas. Y si quieres estar más en contacto conmigo, no se te olvide seguirme en mi Facebook, Instagram y Twitter. Aquí abajito te voy a estar dejando todas mis redes sociales para que me sigas. Comparte este video para que este reino de sirenas crezca mucho más. Sirenitas, les tengo un cupón para las extensiones que es Beauty by Lolo. Aquí les voy a dejar el cupón. La verdad que a mí me encantaron, están muy muy cómodas y
se sienten súper ligeritas. Y también les tengo un cupón para esta enchinadoras, 3 en 1. Y el cupón de esta es Beauty by Lolo 100. Y bueno, ahí les van unos cuantos saluditos. Elizabeth Pérez, Marta Cárdenas, Lisbeth Becerra, Paola López, Teresita Jacinto, Ángela Monroy, Luisa López, Leslie López, Jocelyn Taopanta, Emily de la República Dominicana, Guadalupe Solís, Karina Medina, Auri Contreras Guerrero, José Mercado. Les mando un besote. Muchas gracias por ver mis videos y por todo el amor y todo el apoyo y todos los comentarios y todo, todo, todo. Bueno, mis sirenas, ya saben que las quiero mucho, pero muchísimo. Así es que se me cuidan y nos vemos en mi próximo video. Stand by me.